Hola gente, ¿cómo están? Y aquí está Blind G. Hoy nos encontramos en un nuevo video de Yu-Gi-Oh! GX. Pero no es el Tag Force 2, sino es que es su continuación, Yu-Gi-Oh! GX Tag Force Parte 3. Finalmente, después de una semanita de vacaciones, nos encontramos para la tercera parte de la trilogía de los Tag Force de GX. Porque hay otros más que no voy a jugar. Le damos a juego nuevo, obviamente dice continuar porque ya lo estaba probando antes. Y ahora sí, pulsa X para cambiar tu nombre. Bueno, ustedes ya saben que me voy a poner el nombre de siempre, ¿no? Ahí está, Blind G. Esta vez el nombre completo y con el característico guión bajo de siempre. Porque nunca puede faltar ese guión bajo en cualquier cosa que tenga mi nombre. ¿Estamos? Start para confirmar. Se crearán nuevos datos de juego. Perfecto, crea los nuevos datos que quieras. Obviamente decía continuar porque ya lo estaba probando antes. Quería hacer unas cositas extras aparte. Pero bueno, eso no es lo importante. Sino que lo importante es que es el inicio del fin de la era de Yu-Gi-Oh! Ha sido una era bastante entretenida, bonita. He ido aprendiendo varias cosas sobre los gameplays. Como notarán en los cambios de edición y algunos que otros efectos que antes usaba y que los cambié por otros. Y varias cositas que han pasado durante mi época jugando los Tag Force 1 y 2. Espero que la era del Tag Force 3 me sorprenda y que logre superar a la de Ur. Y bueno, que sea más entretenida que la de Tag Force 2 porque ya sabemos lo horrendo que fue eso. Antes de darle al modo historia, quiero hacer unas cositas que no hice en los anteriores capítulos. Estas eran unas cositas que quería hacer en Tag Force 2, pero como evidentemente no voy a jugar más ese juego porque después de esto lo voy a borrar, no tiene mucho sentido, así que aprovecho que lo hago con el Tag Force 3, que va a ser el que más voy a... Va a ser el único que voy a seguir jugando después de terminar la serie. Porque los otros no tienen sentido jugarlo cuando tengo este juego que es el más completo de los tres, ¿no? Por ser el último. Pero bueno. Debo decirlo, tenía muchas ganas de llegar al Tag Force 3 porque en verdad es bastante completo y tiene otras cositas más que no voy a comentar ahora, pero que sí lo voy a hacer una vez ya termine la serie, por absolutamente todo. Y llegamos a la opinión final, como siempre hago al terminar cada Tag Force. Así que bueno, le damos a modo historia y empezar desde el principio. Iniciamos nuestro último año de escuela. ¿Estamos bien? ¿Y los demás? Ni idea. Sí, estamos bien. Mucho texto. Bueno, ahí ya. Ahí el pelón ya se dejó de mucho texto. Muy bien. Aquí estamos en la selección de personajes para jugar con alguien. No, no va a ser para jugar con estos, ¿no? ¿Cómo que la mago oscura está de principio? Ajá, juego God. Pero bueno. Así como hice en el Tag Force 2, que elegía 4 personajes, acá voy a repetir eso. Voy a elegir 4 personajes que son los que voy a jugar. Y como siempre, la historia va a terminar con Jade. Y los otros 3 personajes van a ser Zane, el ex puto amo del Cyber Dragon, Chaz, que es Chaz, y Alexis, que también tiene una historia medio importante ahí. Los que se hayan visto la temporada 4 lo sabrán. Bueno, la temática va a ser la misma, elegir un personaje, terminar su historia, para después ir con Jaden, que va a ser el último. Algo importante acá es que el relleno no existe. Ya sabrán que en el Tag Force 2 teníamos eventos de relleno ahí que eran bastante molestos y que nadie quería jugar, pero que por cierto para este Tag Force fueron completamente eliminados, así que respecto a eso estamos bastante tranquilos, al menos ya no tenemos que sufrir. Al menos yo ya no tengo que saltarme tantas cosas para nada importantes, así que me sirve, hace que no me gaste tantas cosas innecesarias y demás cosas. Vamos con el señor Saint Truesdale. Vamos a arreglar nuestros problemas. Ya sabrán que en la última serie tuvimos problemas con Saint y terminamos peleando, pero esta vez quiero solucionar los problemas. Quiero que volvamos a ser compañeros y matar a todos los que se nos crucen en nuestro camino, porque volveremos a ser los amos del Cyber Dragón. Y estaba poniendo Blind G, qué boludo. Ahí está. Nuestro nombre es los Hell Satans. Espero que hayan entendido la referencia. Y sí, ya sé que me comí un palito ahí, pero bueno, ¿qué quieren que haga? El juego no me deja poner ese tipo de signos. No sé por qué, pero no me deja. Bueno, Zane, sé que tuvimos nuestros conflictos en la anterior serie, pero quiero arreglarlos hoy día. Así que bueno, seamos grandes compañeros y volvamos a triunfar así como lo hicimos en el Tag Force 1. ¡Con todo!
Lunes, día 1. ¡Despierta! ¿Qué? ¿Qué? A partir de hoy seré tu compañero. Pero que te quede claro. A mí solo me importa ganar. A mí todo este rollo de compañeros me trae sin cuidado. ¡Qué agradable sujeto! Y chucha, 20.000 de DP, jojo. ¿Quién lo diría? Estamos iniciando con todo, la verdad. O sea, 20.000 de DP en día 1. Estos quieren que ya pase el primer evento de una. El caballero de la sota. El escolta de la sota que te azota. Bueno, las cartas típicas que hay por acá. Juicio solemne. Creo que es... no sé qué rareza, pero es una rareza especial. Así que bueno, se agradece. Bueno. Las cartas boca abajo, ya saben, estas que seguramente les pertenezcan a alguien que las está buscando. Y yo, como Tom Hill, voy a las robo. Vámonos a la fuente de sodas para ir a comprarle algo de comida a Zane. Creo que este man igual es medio delicadito. Así que vamos a tratar de darle cosas que les gusten, por lo menos, ya que si no después termino tirando todo el DP a la basura. Fuente de soda, ¿y qué le estás haciendo a Zane? ¿Y por qué toda la gente está acá? ¿Algo importante está pasando? ¿Qué tal? Quiero algo de comer. ¿Te apetece un bocadillo? Solo cuestan 200 DP cada uno. ¡Sí! ¡Vamos, loco! Grande Sergio Massa, manteniendo la inflación donde debe estar, bajísima. Bueno, esta noticia me alegra porque por lo menos no tengo que gastar tanto DP como antes me pasaba, que tenía que estar farmeando como loco si es que quería mantener buena cantidad de DP y comprar varias cositas. Así que me sirve. No sé qué le gusta a Zane, yo sé que es medio delicado, así que... vamos a comprarle un huevo. ¿Te gusta el huevo, Zane? No, la puta madre, no le gusta. Ah, yo sé que le gusta nomás el de la carta, pero no sé si hay otra cosa que le guste, por lo menos. Decime carta que sí. ¡Casi! Estuvo ahí nomás, ¿esto te gusta por lo menos? ¡Pero qué hijo de puta! Amigo, te electrocutás todos los días, estás a nada de morir. Por lo menos probá otras cosas que no sean esas. Esto me imagino que no le gusta. Lo peor de todo es que lidié accidentalmente. ¡Ay, Dios mío! No, esto no le gusta para nada. ¡Pero qué hijo de puta! ¡Concha de tu hermana, Zane! Para una vez que baja la inflación y no querés comer nada, hijo de mil puta. A ver, esto te tiene que gustar por mí. No. Y otra notificación. Bueno, ¿saben qué? No voy a subir... mira, una carta. Nah, quédate. ¿Saben qué? No voy a subir la... otra carta. No voy a subir los corazones de Zane con la comida, porque si no voy a estar medio año gastándome DP y este pelotudo de mierda va a hacer que me termine enojando como ahora mismo. Los corazones se los voy a subir jugando duelo, creo que va a ser lo más indicado. Por otra parte, vamos a comprar los cartas. Ok, sobre de Zane. Yo sé que Zane dejó de jugar Cyber Dragon, pero tengo esperanza de que por lo menos esté ahí, ¿no? Yo creo que va a estar ahí. Nos compramos... bueno, este de trampa no, porque ya vi el mazo de coso, de principiante. O sea, el que te dan al inicio. Y agujero de trampa está, incluso el normalito, así que no me sirve. Este sí sería buena idea comprarlo. Sé que van a haber buenas cartas acá, así que me lo llevo. ¡Perfecto! ¡Unboxing! Hace rato no decía eso. A ver qué nos sale. Ok, esa carta que conseguí con el reconocimiento. Ok. Ahí estaba el Tuxedo Mask. Oleada fría, no me sirve. Bueno, igualmente, salvo por varias cartas, no está tan mal. Vamos a saltarnos, a ver qué nos dieron. Dragón explosivo, vínculo de poder, quitar el limitador. Y Cyber Dragón, el cual... está limitado. ¿Quién es el hijo de puta que se sentó y dijo, vamos a limitar a Cyber Dragon? ¿Quién es el hijo de puta que en el 2007 dijo que Cyber Dragon tenía que estar limitado? Díganmelo y voy y lo mato ahora mismo. Cyber Dragon final. Bueno, el lado positivo
recibí algunas cartas que eran del anterior mazo, así que me sirve, porque me quiero hacer ese. Cyber Fénix, Cyber Ogro, el monstruo este de Zyru, qué curioso. Sobrecarga de fusión, Proto Cyber Dragon. Y otros más, Cyber Dragon Laser, ok. Sí, las cartas del anterior mazo. Dragón de barriles gemelos, ese no lo tenía antes y me sirve que esté ahora. Y la fisura, cómo no, no puede faltar la fisura. Bueno, no está mal igual, la verdad. No me puedo quejar, las cartas están decentes. Para iniciar yo creo que no vamos a tener ningún tipo de problema. Vamos a ver un poquito nuestro mazo y vamos a cambiar algunas cartas o revisar un poquito. No quiero ver tutorial. No, gracias. No quiero ver tutoriales. A ver. ¿Vieron? Yo les dije, los agujeros de trampa, los dos están acá. Bueno, este mazo es más o menos parecido al deck inicial que me dieron en el Tag Force 2. Lo cual no está mal, pero podría estar mejor. Igual no me importa porque después lo voy a cambiar por un mazo Cyber Dragon. Dios mío. Pobre Cyber Dragon, no había razón para limitarlo. ¿Qué hizo mal el Cyber Dragon? ¿Existir? ¿Ser un monstruo genial? No puede evitar ser un monstruo genial. Pero bueno. No sé quién habrá sido el hijo de puta que se sentó y dijo que había que nerfear a Cyber Dragon, pero lo hicieron. Bueno, vamos a hacer un duelito y quiero probar mi mazo y de paso subir los corazones de Zane porque no tengo otra manera sencilla de hacerlo. ¡Duelo! Sí, sí, claro. Total, soy un duelista. Vale, un duelo. No, pero no me quería batir en duelo yo. Qué boludo. Ahora sí, este ya es el duelo bueno que todos queríamos ver. Ok, primero en salir. Va, la siempre confía en la tijera, pero vamos a salir segundo. Como Zane está jugando Cyber Dragon, conviene que salgamos segundos. Haití. Eliminaron los nombres temáticos, ¿eh? Ahora le ponen el nombre de los personajes y un numerito. Lo cual no sé si sea mejor o peor, pero bueno. Decisiones de la gente, ¿no? Ok, All-Star Goblin. Hay varias cartas que necesito, la verdad. Ok. Colocaron varias cosas. La rata topo. La cosa brillante que no me acuerdo cómo se llamaba, pero es brillante. Coloco una carta boca abajo. Perfecto. Fuerza del espejo, buenísima. Y vamos a traer el espadachín místico. Es bastante bueno, así que me sirve. Y ahora sí, pego, pego, mato, mato. Y se muere automáticamente. Ahora termino mi turno. Y no se activa el efecto porque no tengo al otro, ¿no? Qué hijo de puta. Ok, Mirror Force. Y toda la mierda. Perfecto. Michizur, no me lo esperaba, pero buena carta. Y ahora sí, tiene fusión futura. Y va a fusionar un monstruo. No sabemos cuál es, pero la va a fusionar. Ok, buenísima. 2300 por toda la cara. Perfecto. Ok. Zane juega bastante bien. Aún estando nerfeado su Cyber Dragon, juega bastante bien, la verdad. Aún sigue manteniendo su magia del puto amo. Y eso me alegra. Ok, Samurai del futuro. Y ahora sí, pego, pego, mato, mato. Y se muere automáticamente por su efecto. Pego, pego, mato, mato. Y ahora sí, pego, pego. Pero antes, revelo quitar el limitador y multiplico su ataque. ¡Sí! Bueno, bueno, Zane. La verdad, el man aún se mantiene. Ojo, encima subimos su corazón. ¡Perfecto! Gran inicio, la verdad. Gran inicio. Bueno, ¿qué puedo decir? Un gran inicio, la verdad. Ganando un duelo, como siempre, con el ex puto amo del Cyber Dragon, pero que aún mantiene su magia. Porque las jugadas que hizo, las cartas que tiene son tremendas. Y creo que va a ser el personaje con el que más rápido voy a terminar su historia. Ay, Dios. No me esperaba mucho nerfeo al Cyber Dragon. Pero creo que me pareció exagerado, o sea, semi limitar a Cyber Dragon.
Yo creo que el problema son las cartas que lo fusionan, no el propio Cyberdragón. O sea, el Cyberdragón nomás trae, cae al campo de modo especial y ya está. No hace otra cosa peligrosa. Para mí tuvieron que haber, no sé, prohibido fusión futura, quitar, limitar también cartas de fusión o directamente prohibirlas como las otras que yo uso siempre, no las que están viendo ahí en pantalla. Pero semi-limitar a Cyberdragón me parece muy exagerado. Pero bueno, ya lo he manejado varias veces. O sea, jugué el mazo primero teniendo ya la codicia, luego si no ya la codicia. Así que yo creo que igual el mazo se va a mantener perfecto. Es que Cyberdragón me encanta y no puedo evitar jugarlo. Así que bueno, voy a tratar de jugar Cyberdragón y voy a arreglármelas, aun si está ultra nerfeado. Pero bueno, buen inicio, no me puedo quejar, Zane siendo tremendo compañero como siempre. Espero que les haya gustado el video y yo sin nada más que decir, me despido y que les vaya bien. ¡Hasta pronto!